Bueno, a ver qué tal sale esto. Cuando me comentaron si venía aquí a hablar de la experiencia de mi centro, yo insistí en que quizás lo que quería hacer era una introducción a la realidad aumentada y también, si diese tiempo, hablar de la experiencia de mi centro. Y de hecho, lo que voy a hacer es una introducción a lo que es esta tecnología, que quizás para muchos es desconocida. Más fuerte. Y posteriormente hablaré de una breve experiencia que ha habido en mi centro con realidad aumentada y que está dando pie a que se formen grupos de trabajo, a que se vaya organizando la gente para trabajar también el tema. Va a haber dos partes. Una va a ser la introducción a la realidad aumentada, donde comentaré qué es la realidad aumentada, por qué es importante la realidad aumentada, tipos de realidad aumentada que existen, lo que podemos llamar la realidad aumentada 2.0. Daré unas pinceladas sobre realidad aumentada y educación. Y por último, para ligarlo con la siguiente fase, hablaré de dispositivos necesarios para practicar realidad aumentada. Esa sería la primera fase y en la segunda fase hablaré de la experiencia de mi centro, de mi experiencia también. Hablaré de un taller de realidad aumentada que se impartió el curso pasado en mi centro. Hablaré brevemente del proyecto Acer European SchoolNet, en el que participamos el curso pasado. Hablaré de una actividad donde se trabajó con Scratch y con un poco de realidad aumentada para realizar presentaciones. Y hablaré un poquito de stop motion, aunque quizás no tenga sentido porque mi idea era haber podido utilizar mi ordenador. Y bueno, yo no sé si al final podrá ser posible lo que quería presentaros. Vamos a empezar con la introducción a la realidad aumentada. Yo no sé si recordáis esta película, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Fue una de las películas en la cual interactuaban personajes reales con personajes virtuales. Supongo que de esta también os acordáis, Terminator, que tenía una visión enriquecida de la realidad, veía la realidad y algo más, veía más información de lo normal sobre esa realidad. Y bueno, vamos a definir lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que combina una escena real vista por un usuario más información generada por ordenador. Información que puede tener varias posibilidades. Puede ser texto, puede ser imágenes, pueden ser vídeos. Y esto en definitiva es lo que se llama realidad aumentada, la mezcla de la realidad y lo virtual. Quizás nos podamos confundir y pensar que es lo mismo que la realidad virtual, pero no son conceptos totalmente diferentes. La realidad virtual sumerge al usuario en un mundo totalmente virtual y, sin embargo, la realidad aumentada, insisto, en que es realidad más información generada por ordenador. Dicho más precisamente, es superposición de información generada por un ordenador en función de la realidad que capta la cámara del dispositivo que estamos utilizando. Aquí tenemos una imagen de lo que podría ser la realidad aumentada. Hemos ido de viaje a Nueva York, hemos cogido el teléfono inteligente, el smartphone, y hemos ejecutado un navegador de realidad aumentada, en este caso Wikitud, y al captar la imagen de la Estatua de la Libertad, vemos que aparece una información superpuesta que me da mayor información de la que veo a simple vista. Esto podría ser realidad aumentada. ¿Qué tipo de información se puede superponer cuando hablamos de realidad aumentada? Texto, imágenes, objetos, tres dimensiones, vídeos, animaciones y cuestionarios. En nuestra vida vemos muchas escenas que pueden darnos lugar a pensar si son realidad aumentada a la vista de la definición que os he dado. Aquí vemos una escena de un partido de fútbol donde se ve la realidad y también información generada por ordenador, pero esto no es realidad aumentada. También podemos pensar que el hombre o la mujer del tiempo, que tienen también los mapas virtuales, donde se combina la realidad y lo virtual, si es realidad aumentada, pero tampoco es
realidad aumentada. ¿Por qué es importante la realidad aumentada? Es importante porque tiene la capacidad de añadir información virtual a nuestro entorno. Una información que podemos ver cuando utilizamos la realidad aumentada, cuando utilizamos algún aparato de realidad aumentada. De esta forma podemos afirmar que la realidad aumentada nos permite aumentar la percepción que tenemos del entorno. Podríamos ir más allá y decir que la realidad aumentada nos puede potenciar los sentidos. Imaginaos que estáis en el trabajo y que os da por coger el teléfono móvil inteligente y enfocar a vuestro bolígrafo. Imaginaos que recibís información sobre ese bolígrafo, sobre dónde ha sido fabricado, qué procedimiento de reciclaje es el adecuado, cómo se utiliza. O imaginaos que estáis de viaje y sentís curiosidad por un edificio. Voy a refrescarme. Imaginaos que vais de viaje y sentís curiosidad por un edificio. Tenéis dos opciones, sacar esa guía de viaje que os acabáis de comprar, o otra opción podría ser recurrir a la realidad aumentada y coger el teléfono, ejecutar el navegador de realidad aumentada correspondiente y visualizar la información que os pueda dar sobre ese edificio, la construcción, el estilo, la historia, ¿vale? O imaginaos que vais de compras y dudáis en la compra de un producto, probablemente también la realidad aumentada nos podría dar información sobre la composición de ese producto, sobre posibles formas de elaboración. Podemos afirmar que la realidad aumentada nos puede acercar el mundo real. Gracias a esta información que se incorpora en nuestro entorno y que podemos ver cuando practicamos la realidad aumentada, podemos afirmar que nos acerca, que nos permite conocer mejor el mundo real. Cuando hablamos de realidad aumentada, podemos diferenciar varios tipos de realidad aumentada, pero los vamos a simplificar y vamos a decir que únicamente hay dos tipos. Un tipo sería la basada en el seguimiento, seguimiento de un símbolo, seguimiento de una imagen, seguimiento de un objeto, o incluso seguimiento de un código QR. Otro tipo de realidad aumentada sería la basada en la localización. Y aquí hablaríamos de una realidad aumentada que está directamente relacionada con los puntos de interés que se marcan en los mapas, los puntos que se georreferencian. Ahora veremos cada una de ellas. Vamos a hablar de la basada en el seguimiento. Este tipo de realidad se desencadena, de realidad aumentada se desencadena cuando se detecta un marcador determinado, cuando se detecta una imagen determinada, cuando se detecta un objeto o un código QR determinado. Nos metemos un poco más, vamos a hablar de marcadores. Estamos dentro de la realidad aumentada basada en el seguimiento. Los marcadores son estos símbolos que quizás alguno haya visto ya en las chuches de sus hijos. Por ejemplo, hace poco en los Cheetos tenían un marcador de realidad aumentada, los tazos tenían marcador de realidad aumentada y son unos símbolos que están formados por unos recuadros blancos y negros con algún dibujito que son elaborados para un programa determinado de realidad aumentada y en cuanto se reconoce a través de la cámara del ordenador o del dispositivo que se esté empleando este símbolo, se desencadena la realidad aumentada y se intenta superponer sobre ese símbolo generalmente un modelo 3D o un modelo 3D animado. Este es uno de los primeros que conocí, es un modelo de General Electric donde aparecen unos aerogeneradores que se mueven, donde aparecen unos pájaros, donde aparece el sol y donde incluso, si soplas,
giran más rápido los aerogeneradores. Si estáis interesados en practicar realidad aumentada de forma sencilla en el aula, quizás uno de los sitios más convenientes para empezar a practicar la realidad aumentada con marcadores sea EdFlar. EdFlar os proporciona una plataforma para que podáis trabajar con sencillez, incluso con vuestros alumnos en el aula. Siguiendo hablando de realidad aumentada basada en el seguimiento, podemos hablar de otro tipo de realidad aumentada que no precisa de marcadores. Markerless, sería en inglés, markerless, realidad aumentada. O podríamos llamarla también NFT, seguimiento de características naturales de un objeto o de una imagen. Aquí en este tipo de realidad aumentada, cualquier imagen, cualquier objeto, puede ser el marcador que desencadene que se produzca esa superposición de un objeto o de una imagen virtual sobre la imagen que hayamos determinado. Por ejemplo, en este libro podríamos hacer que esta imagen fuese un marcador de realidad aumentada y ejecutando un programa determinado, podríamos que una vez reconocida la imagen, se superpusiera un vídeo, otra imagen o incluso un objeto en tres dimensiones. Voy a recargar pilas. Yo no sé si recordáis esos periódicos de Harry Potter, donde aparecen imágenes antiguas que de repente cobran vida, de repente vemos que las fotografías se animan. Eso lo podemos hacer muy fácilmente hoy con la realidad aumentada. Podemos hacer que esta imagen cobre vida con aplicaciones muy sencillas que están a nuestro alcance, para lo cual no hace falta programar. No lo he dicho, yo os estoy hablando de realidad aumentada desde la perspectiva de un no programador. No soy programador. Soy quizás un usuario de realidad aumentada. Existen campañas de marketing, por ejemplo, de la linterna verde, donde si ejecutas la aplicación, una aplicación determinada y coges tu teléfono y captas la imagen del póster, a través de tu teléfono estás viendo superpuestas escenas de la película. Lo mismo ocurre también con alguna película de Harry Potter. Si queréis practicar este tipo de realidad aumentada, hay una empresa que se llama Metaio, que tiene un navegador de AR que se llama Junaio, que proporciona una herramienta muy sencilla que se llama Junaio Glue, que nos permite asociar a una imagen en realidad aumentada, asociar otra imagen, un vídeo o un objeto en tres dimensiones. Estoy comentando aplicaciones muy sencillas que están en la red. Códigos QR. Códigos QR y lo pongo entre interrogación y ahora veremos por qué. El código QR, pues ya lo conocéis. El código QR cada vez está más presente en nuestras vidas. Son unos códigos que tienen una serie de puntitos negros, que es donde está codificada la información. Tiene unas marcas de posición que los hace fácilmente reconocibles. Y son unos códigos que enlazan el mundo real con Internet. No entran en el concepto de realidad aumentada. La realidad aumentada realmente mezcla la realidad y lo virtual. Aquí el código QR nos permite enlazar el mundo real con Internet. Pero bueno, vamos a aceptarlos como animales de compañía en este viaje por la realidad aumentada. Los códigos QR son muy populares en Asia. Realmente fueron creados originalmente en Japón, en la industria automovilística. Y allí es muy frecuente ver en las tiendas pues, un código QR, por ejemplo, con un enlace a la página web de ese establecimiento, o con un enlace a un vídeo
donde se muestra la actividad de esa empresa. Y voy fijando y cada vez tenemos más códigos QR aquí en nuestro país. Esto es una fotografía de mi cocina. Y tengo unos chicles en el bolsillo donde aparece un código QR. Si yo leo este código QR con un lector de códigos QR que puedo instalar gratuitamente desde la red e instalarlo en mi teléfono móvil, voy a una página donde se me habla de estos zumos y de las bondades de los zumos, en este caso, pues, don Simón. Actualmente existen ya muchos profesores que trabajan con códigos QR en el aula. Si en algún momento os animáis, para generar un código QR, existen muchos generadores en la red gratuitos que permiten crearlos fácilmente, donde podemos codificar básicamente una URL, un texto, un número de teléfono o un SMS. Hay sitios más sofisticados, como puede ser Dacry. Dacry permite incluso crear realidad aumentada con códigos QR. Hemos visto la realidad aumentada basada en el seguimiento de símbolos, de imágenes, de objetos o incluso códigos QR, aunque sabemos que entre comillas, pues no son realidad aumentada. Y vamos a hablar un poco de la realidad aumentada basada en la localización. Aquí el desencadenante de que se superponga información virtual cuando captamos, por ejemplo, lo que hemos visto antes, la Estatua de la Libertad, son las coordenadas GPS de ese punto. Se detecta que estamos delante de unas coordenadas y se obtiene a través de Internet esa información y se superpone. Si hablamos de realidad aumentada basada en la localización, tenemos que hablar de tres grandes navegadores, aunque hay muchos más, pero aquí están los tres grandes que son Wikitooth, Layar y Huna.io. Y tenemos que hablar de estos dispositivos, de los smartphones, también podríamos hablar de tablets. Los smartphones cada vez están más extendidos. Aproximadamente el 40% de los teléfonos móviles que hay en España son smartphones ya, teléfonos inteligentes, donde el llamar por teléfono ya ha pasado a un plano secundario debido a las muchas posibilidades que ofrecen estos dispositivos. Aquí tenemos una imagen de un iPhone, aquí tenemos una imagen de un smartphone con Android. En estos dispositivos se utiliza el GPS para detectar la ubicación del usuario que tiene en ese momento el teléfono móvil. Se utiliza la brújula con la que están dotados para detectar la orientación de ese teléfono móvil y se detecta el acelerómetro, que es un dispositivo que detecta movimientos en el aparato, en el móvil, para detectar la elevación y el ángulo de inclinación del teléfono. Con esos datos, el sistema es capaz de detectar qué es lo que está entrando por la cámara, qué imagen se está captando en ese momento. Y a través de Internet se superponen los datos adecuados a ese punto que se está captando por la cámara. De esa forma se ofrece más información sobre el punto de interés que estamos visualizando. Tenemos aquí otro ejemplo, en este caso sería con un tablet, con un iPad podría ser. Estamos delante de la Torre Eiffel, estamos ejecutando un navegador, en este caso también Wikitooth, y nos detecta el navegador que tenemos un punto de interés, un POI, este concepto aparece cuando hablamos de geolocalización, el POI, Point of Interest,
y al detectarse, pues se nos muestra la información relevante sobre ese punto en la pantalla. Esa información, por supuesto, la ha puesto alguien, la ha puesto una empresa o la ha puesto una persona. Podemos definir el POI. El POI, el punto de interés, es un punto que alguien ha juzgado que es interesante o puede ser útil para los demás. Todos podemos crear POIs para que los demás los puedan visualizar. Hay formas muy sencillas de crear puntos de interés para que los demás puedan ver cuál es el bar al que nos gusta ir porque ponen unas cervezas exquisitas. Lo podemos marcar perfectamente. Para almacenar los POIs necesitamos de un servidor. Si yo quiero almacenar los puntos de interés en algún sitio, aunque hay muchos métodos muy sencillos, Wikitud es el navegador que más facilidades da a la hora de crear capas de realidad aumentada basadas en la geolocalización. Si yo quiero almacenar POIs, tengo que almacenarlos en un servidor, así que voy a ir por el lado complicado. Pero para ello necesitamos de conocimientos de programación y también de conocimientos de bases de datos. Y entonces es cuando decimos, pues, op, vaya, ya no estoy en condiciones de poder crear realidad aumentada basada en la geolocalización. Pero hay servicios, hay bastantes, como Opala, como POIT, como WildAR, o este POIST-TR, que es español además, que se encarga de esa tarea difícil, se encarga de las bases de datos, se encarga de la programación y te lo almacena todo en su servidor. Y además te crea la capa en la YAR. Únicamente se trabaja aquí y cuando tú creas tu capa de realidad aumentada, mandas a los señores de POIST-TR que te la prueben. Al cabo de unos días la tienes disponible para visualizarla a través de tu teléfono. Hay muchas formas de realidad aumentada que quizás no encajan en ese concepto clásico de mezcla de la realidad y de lo virtual. Una de ellas podría ser el Visual Search y, bueno, pues vamos a meterles también como que son, forman parte de la realidad aumentada. Hay aplicaciones como WordLens que automáticamente reconoce un texto en un idioma y lo traduce, pero lo traduce, fijaos cómo, te superpone el mismo texto sobre el mismo objeto, pero en otro idioma. Hay una aplicación, por ejemplo, de Google, que escanea esa imagen que estás captando y automáticamente esa imagen escaneada la compara con su base de datos de imágenes y te dice, pues esta pirámide que estás visualizando es esta. Y te aporta datos sobre la pirámide. O te colocas delante de un cuadro, escaneas ese cuadro y automáticamente te busca la información correspondiente a ese cuadro. No es realidad aumentada, pero podríamos decir que pueden ser parte de nuestros compañeros en este viaje. Yo llevo practicando la realidad aumentada creo que un par de años y en un principio era incapaz de crear realidad aumentada. En un principio me tenía que conformar con lo que veía y jugar con ello, pero ahora yo creo que va llegando el momento 2.0 de la realidad aumentada. La realidad aumentada ha dejado de estar en manos de programadores
ya no es únicamente propiedad de gente que sabe programar, que sabe realmente elaborar aplicaciones fantásticas de realidad aumentada, y ya está en nuestras manos el crear pequeñas aplicaciones de realidad aumentada, pequeñas aplicaciones de realidad aumentada gracias a las múltiples herramientas que van saliendo, y es a lo que tiende hoy en día la realidad aumentada, a que nosotros podamos crearlas también. Yo hace poco he creado un portal que se llama Aumentame, que pretende eso, ¿no? Pretende dar a conocer este mundo de la realidad aumentada al público en general y en especial a las aulas. Y en Aumentame hay una sección que se llama Aumentables, que está formada por tutoriales que enseñan paso a paso cómo crear estas aplicaciones para que veamos que está ya en nuestras manos el poder crear aplicaciones de realidad aumentada de forma sencilla. Si ya nos centramos en realidad aumentada y en educación, podemos decir que la realidad aumentada proporciona muchas posibilidades dentro del mundo educativo. Imaginaos las posibilidades de disfrutar en las manos de modelos 3D virtuales, de tener en las manos, por ejemplo, animaciones con las que podemos interactuar, aunque sean virtuales. Imaginaos las posibilidades que dan los libros con realidad aumentada. Imaginaos las posibilidades que da la realidad aumentada en la formación profesional. Los mismos Serious Games con realidad aumentada. Hay muchas posibilidades. Aquí estamos viendo una imagen de Realitat 3 que está desarrollado para la Generalitat Valenciana, para que Jures, el sistema operativo que emplean allí, la distribución de Linux que emplean, tenga la capacidad de trabajar con realidad aumentada. Desde luego, de esta forma se facilita la visión espacial del modelo que tenemos en las manos. Hay materiales que quizás están todavía en proyecto, pero que se está todo cociendo. Hay materiales, por ejemplo, aquí tenemos una central eólica totalmente interactiva, donde se ve todo el funcionamiento de la central con la posibilidad de ir tocando unos botones para que se muestre cómo circula el aire, cómo se mueve el aerogenerador, cómo se produce la energía eléctrica. Desde luego también podemos decir que la realidad aumentada nos puede proporcionar entornos de aprendizaje más atractivos y favorecer la autonomía de los alumnos. Hace poco descubrí la primera editorial en España que se lanzaba con libros basados totalmente en realidad aumentada, AR Books, que sacaron en un primer material un libro para la mejora de la capacidad espacial. Al parecer han dotado de 500 libros a la Escuela Politécnica Superior de la Generalitat para los alumnos de ingeniería. Creo que estas empresas, cuando se meten en este mundillo, pues intentan darse a conocer y ofrecernos la posibilidad de trabajar con ellos. Hay herramientas de autor también, como Cuadernia 2.0, que ya desde el año pasado incorpora la posibilidad de incluir actividades con realidad aumentada. Fabricantes, los que están por aquí arriba, también están preparando su realidad mezclada con la ayuda de la cámara de documentos, la pizarra digital. Y luego hay un proyecto en el que participan EducaRed y la asociación Espiral, donde se está trabajando ya con realidad aumentada basada en la geolocalización. Esos puntos que veis aquí son puntos de interés que previamente han marcado profesores
con sus alumnos. Este proyecto se encuentra de momento en fase cero, pero la idea es crear una plataforma que luego quede abierta para que los diferentes centros que estén interesados en meterse en este mundo de la realidad aumentada puedan tener su cuenta y trabajar también la realidad aumentada basada en la geolocalización en las aulas. El proyecto se llama Espira. Supongo que también habéis oído hablar del informe Horizon. Es un informe que intenta anticipar las tecnologías que se van a utilizar en el mundo educativo en un plazo de un año, de 3 años y de 5 años. Y ya el año pasado lo decían, que la realidad aumentada en la educación se iba a extender de aquí a 2 o 3 años. Y de hecho, yo quizás estoy un poco metido en el mundillo, estoy viendo mucho movimiento a partir de este año, mucha inquietud por la realidad aumentada por parte del profesorado. Lo que sí se puede decir es que la realidad aumentada va a significar un gran cambio a la hora de acceder a la información. Si yo quiero saber qué es eso, quizás simplemente haciendo así con mi teléfono obtenga información de lo que es esa especie de plato que hay aquí arriba. Si yo quiero presentar una información a mis alumnos, quizás pueda presentar fácilmente un modelo en 3 dimensiones, lo pueda proyectar, incluso se pueda interactuar con él. Puede significar un gran cambio. ¿Qué dispositivos necesitamos para practicar realidad aumentada? Realmente es una tecnología que precisa de muy poco. Necesitamos de un dispositivo que disponga de una pantalla. En la pantalla es donde se va a producir la mezcla de lo real y de lo virtual. Necesitamos de un dispositivo que disponga de una cámara. La cámara va a ser la responsable de captar la realidad. Necesitamos también de software de realidad aumentada. Este software se va a encargar de superponer a esa realidad la parte virtual. Y necesitamos de un microprocesador que realice las operaciones necesarias para modificar esa señal de vídeo que entra por la cámara. Hoy en día podemos practicar realidad aumentada en nuestro ordenador, podemos practicar realidad aumentada en un tablet, en una consola. Estas consolas ya las tienen nuestros alumnos. Esta es la Nintendo 3DS, que ya incorpora juegos de realidad aumentada. Si somos muy listos, podemos hacerlo a lo MacGyver y conectar los dispositivos que creamos necesarios. La verdad es que los requerimientos son mínimos y estos aparatos, los smartphones, disponen de todos esos requisitos para convertirse en unos aparatos ideales para practicar la realidad aumentada. Y ahora voy a hablar para lo que he venido, de la experiencia. Realmente yo llevo un par de años trabajando en mi portal Tecnotic, tratando de en casa de experimentar la realidad aumentada, de descubrir cosas nuevas, posibles aplicaciones. Y el año pasado me atreví por primera vez, con ocasión de las jornadas culturales de mi centro, de llevar a cabo un taller de realidad aumentada. En este taller pues, localicé una serie de aplicaciones que puse en manos de los alumnos para introducirles de una forma lúdica esta tecnología. Aquí vemos algunas imágenes. Y también el curso pasado estábamos participando en el proyecto ACER European SchoolNet, un proyecto que nos dotó de equipos informáticos. Eso era un proyecto para la experimentación del netbook en el aula y nos permitió disfrutar de la didáctica 1-1, un alumno, un ordenador. Entonces, pues yo pensé que era el momento de tratar de utilizar la realidad aumentada como un recurso
como un recurso en el aula. Bien, rápido. En la fase colaborativa de este proyecto, pues les planteé que hiciesen una presentación empleando Scratch. Es un programa del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y además les dije que se apoyasen en la realidad aumentada para apoyar su exposición. El objetivo era introducir Scratch como un entorno de programación sencillo y experimentar las posibilidades de la realidad aumentada en el aula. No os voy a contar lo que es Scratch, supongo que más de uno conocerá qué es Scratch. Es un programa que básicamente permite contar historias, animaciones, juegos, música, arte, y para ello hay que programar. A medida que creas proyectos con Scratch, aprendes importantes ideas de programación, desarrollas la creatividad, razonar sistemáticamente, a trabajar de forma colaborativa, seguimos. Y nada, pues la actividad era presentar una estructura. Yo soy profesor de tecnología y mis alumnos ya sabían utilizar el PowerPoint, el Impress, habían trabajado con Google Docs. Y se lo puse un poco más difícil esta vez. Si queréis hacer la presentación, tenéis que programar. Y además presentar el objeto de vuestra presentación con realidad aumentada. Empleamos Scratch, que es un software gratuito. Y para la parte de realidad aumentada empleamos Google SketchUp. Más Google SketchUp es un programa de dibujo en 3D de Google, gratuito también. Y un plugin, un añadido, el AR Media plugin, de una empresa italiana llamada Inglobe Technologies, que proporciona una demo de ese plugin que te permite visualizar objetos en realidad aumentada. Objetos de la galería de Google o los mismos objetos que tú dibujes con Google SketchUp. Teníamos la herramienta y nada, pues les planteé la actividad, les mostré algunas posibilidades de presentación con Scratch. Hicieron sus programillas, la verdad es que hubo cosas muy curiosas. Se presentaron las estructuras, se apoyaron las presentaciones con estructuras en realidad aumentada. Ahí vemos a un alumno sujetando un marcador de realidad aumentada con las torres bretonas. Y nada, pues saqué unas conclusiones. Realmente la actividad me sirvió para que el alumno desarrollase un pensamiento computacional. Me permitió pues, que el alumno aprendiese construyendo, desarrollaron mucho la creatividad en la realización de las actividades, favoreció el trabajo colaborativo, permitió la atención a la diversidad, el que quería profundizar más perfectamente podría hacerlo, y nada, a lo que iba yo era experimentar realmente las posibilidades de la realidad aumentada en el aula, y bueno, fue una experiencia satisfactoria. El disponer de estos equipos en el aula, gracias al proyecto Acer European SchoolNet, dio lugar a que surgiesen actividades creativas por todas partes en el centro. Una de ellas fue el contar historias con stop motion, elaborando muñecos de plastilina que los alumnos grababan con sus mismos netbooks. Utilizaban plastilina, el ordenador que nos habían dotado, empleaban el editor de vídeo del sistema operativo. Y nada, aquí tenemos a dos señores que hicieron una película que yo no sé si voy a poder presentaros, porque la idea era presentar la película en realidad aumentada. Yo no sé si va a funcionar esto, porque no he traído yo mi ordenador. No sé si va a funcionar. ¿Tenemos sonido? ¿No?
lo acercamos. Sí. Pues en su momento me diseñé una camiseta con un marcador de realidad aumentada que interactúa con el software que estoy ejecutando y en condiciones normales de aquí sale un videoproyector que proyecta una película. Pero como estamos aquí con otro invento que he traído y yo no, que no es para esto, pues no sé si esto funcionará. No tiene pinta de funcionar. Funciona, ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento. Me he encontrado con la imposibilidad de utilizar el equipo que traía. Vamos a probarlo, ¿no? Quizás también la luz que hay no es la adecuada. Hay mucho brillo. Ah, no sale, no sale. No sale. Sí, que quiso salir, pero no es lo que tenía previsto. Allá lo dejamos, ¿eh? Ya si no sale esta vez, lo dejamos. Nada, nada. Ya lo dejamos, no quiere salir. Pues muchas gracias a Raúl. Si tenéis alguna pregunta para él. Sí. Sí, en principio yo creo que sí. Sí. Yo el taller que hice de realidad aumentada en mi centro eran aplicaciones Flash que aparecen en Internet. Sí. Y luego, pues, las diferentes aplicaciones que vayan saliendo de, por ejemplo, de libros de texto y eso, yo creo que también sacarán versión Windows, Linux. Sí, y luego también... también parte de esta tecnología se emplea con teléfonos móviles, o sea que no creo que tengas ningún problema en desarrollarlo. ¿A partir de qué edad? Yo he trabajado con alumnos de segundo de la ESO. Yo conozco a alguna profesora de primaria que ha trabajado con alumnos más chiquitines, creo que de sexto de primaria. Sí. En este caso he trabajado con EdFlare. Y EdFlare es la aplicación y ella, pues, al parecer diseñó unas aplicaciones en Flash. EdFlare te permite que cuatro marcadores interactúen con la aplicación y ella diseñó el ciclo del agua con animaciones Flash en realidad aumentada. Yeah.